Antes del Gran Premio de México en el año de 1992, un piloto de Fórmula 1 no recorría el asfalto del mítico Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue este sábado, y teniendo como marco la final mundial de la Fórmula 1 BMW, cuando el piloto Robert Kubica subió a un auto de carreras y pisó el acelerador a fondo, acompañado en cada vuelta de algún espectador afortunado. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Sí, sabía que había taxi rides, pero no sabía que me iba a subir con Kubica. Impresionante, íbamos a 200. En conferencia de prensa, el piloto polaco dio su opinión sobre Esteban Gutiérrez, futura promesa mexicana dentro del automovilismo. Well, I think he is very young, talented, as he did a very good season. Es muy joven, talentoso, hizo una gran temporada. Pero como dije, el camino hacia la cima es muy duro. Le deseo lo mejor y creo que tiene todo para convertirse en un conductor profesional. Possibility to become professional driver. A la pregunta de si está el autódromo en condiciones de recibir a la Fórmula 1, Kubica respondió: es apropiado para carreras como la Champ Car, pero no lo considero adecuado para un serial largo. Fue el piloto Philip Heng quien hizo vibrar las paredes del autódromo cuando lo recorrió a bordo de un Fórmula 1.